Para tejer estos pendientes vamos a necesitar este hilo fino de color rosa, un gancho fino también de 0,85 milímetros, estas piedritas adhesivas que se pueden encontrar en cualquier lugar porque son adhesivas, son para manualidades, y este hilo de color verde. Y con esto vamos a empezar a hacer nuestro pendiente. Empezamos haciendo un aro mágico con el hilo de color rosa. Hacemos una cadena, dos cadenas y vamos a hacer 12 puntos altos. Aquí ya llevamos dos porque el primero, las dos primeras cadenas sirven como punto alto. Vamos a hacer 12 puntos altos así, como estos. 3, 4, 5, bueno, vamos a seguir haciendo así 12 puntos altos. Aquí ya tengo los 12 puntos altos. Vamos a tirar del aro mágico para que nos quede bien cerradito. Cerramos esta primera vuelta. Muy bien, y ahora vamos a hacer 1, 2, 3, 4 y 5, 5 cadenas, y en este punto no, en el sí, saltamos una cadena, ¿veis? Saltamos una cadena y vamos a cerrar en este punto. Aquí tenemos otra vez, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, saltamos un punto y cerramos con punto deslizado, así, para formarnos la florecita. Otra vez, 1, 2, 3, 4, 5, saltamos una cadenita y en la siguiente hacemos punto deslizado. Vamos a hacer así hasta el final. Mirad, aquí voy a hacer el último pétalo, 1, 2, 3, 4 y 5, y aquí cerramos con punto deslizado. Ahora vamos a cortar este hilo. Cortamos este hilo y lo escondemos por la parte de atrás. Así. Ya tenemos la florecita, que es lo que va en el óvulo de la oreja. Ya tenemos esta primera parte. Ahora, con el hilo verde, aquí en cualquier agujero de los de la parte de dentro de la ruedita, con el hilo verde vamos a hacer el adorno, que es ir cogiendo de cada punto, ¿veis? En cada hueco que queda de los 12 puntos, voy haciendo un punto deslizado, ¿veis? Así, voy haciendo un punto deslizado en cada punto. Y eso es lo que nos sirve de adorno. Cuesta un poco porque el hilo es un poquito fino, pero en cuanto le vas cogiendo la práctica, pues ya no cuesta tanto. Tiene que ser finito porque si no los pendientes nos quedarían demasiado grandes. Bueno, ¿veis? ¿Ves cómo nos va quedando el adorno? Aquí seguimos, vamos a seguir haciendo esto hasta el final. Bueno, ya por lo que queda, vamos a hacerlo así. Y aquí en el último, ¿veis? Aquí corto
y para que no se nos vea en este agujerito de aquí, lo que hago es que llevo la hebra para atrás y así no se nos ve. ¿Veis qué bonita quedada la florecita? Ahora vamos a hacer las florecitas que van colgando. Hacemos un aro mágico y vamos a hacer 1, 2, 3, 4 y 5. Ya tenemos un pétalo. Otra vez, 1, 2, 3, 4 y 5. Otro pétalo. Vamos a hacer 5 pétalos así de 5 cadenas. Ahora vamos a hacer en hilo verde una de las florecitas que van colgando. Hacemos un aro mágico y vamos a hacer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Ya tenemos el primer pétalo. Cerramos con punto deslizado en el aro. Otra vez hacemos 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Ya tenemos el segundo pétalo. Vamos a hacer 5 pétalos como estos de 5 cadenas. Aquí ya he hecho el último pétalo. Hago una cadena. Tiro. No corto. No voy a cortar el hilo porque vamos a continuar haciendo más cadenas. Ahora lo que voy a hacer es tirar para cerrar el punto deslizado, ahí para cerrar el aro mágico. Y veis, aquí nos queda la florecita de 5 pétalos. ¿Veis qué bonita? 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora vamos a continuar, que por eso no hay que cortar el hilo. Vamos a continuar haciendo en esta primera flor verde, vamos a hacer 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Ahora sí que vamos a cortar. Ya tenemos la primera florecita colgando. ¿Vale? Ahora haremos la siguiente florecita, la haremos de color rosa, de la misma forma que esta. Lo que pasa que en vez de hacer 4 cadenas, haremos 6 cadenas para que nos quede un poco más larga. 6 cadenas, la de color rosa. Luego haremos otra florecita igual con 8 cadenas de color verde. Y otra florecita de color verde con 10 cadenas. De esta forma tenemos diferentes alturas de cada flor, que es lo que va a hacer que cuelguen todas de manera diferente. Entonces, lo dicho, tenemos que hacer 3 florecitas verdes, una de color rosa y empezamos con la de 4 cadenas, la otra de color rosa 6 y las siguientes 8 y 10, ¿vale? Y nos volvemos a ver con todas las florecitas. Mirad, aquí tengo ya las 1, 2, 3, 4 florecitas, ¿vale? La de color rosa, verde, verde y verde. 4 cadenas, 6 cadenas, perdón, 4 cadenas, 6 cadenas, 8 cadenas y 10 cadenas. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es pegar una piedrita de estas por delante y por detrás en cada una de las florecitas. Aprovecharemos cuando pegamos la piedrita de tapar el hilo, los hilos que nos hayan quedado, los taparemos cuando peguemos las piedritas. Y ahora mismo nos volvemos a ver. Mirad, ya tenemos aquí las 4 florecitas y la flor que va en el óvulo. Entonces, una vez que hemos llegado aquí, vamos a coger con el hilo verde y vamos a hacer esta redondita que hemos hecho aquí, que son 12 puntos altos en un aro mágico de color verde. Vamos a hacerlo y ahora nos vemos. Para hacer la redondita de color verde,
que es lo que nos va a ir en la parte de atrás del pendiente, vamos a hacer el aro mágico, vamos a hacer dos puntos, dos cadenas, y ahora lo que vamos a hacer es puntos altos hasta tener 12 puntos altos, que es lo que os comentaba antes. Llevo 3, 4, 5, bueno, vamos a seguir haciendo 12 puntos altos y los vamos a cerrar de la misma manera que os he enseñado al principio. Mirad, esta es la redondita que nos ha quedado, que es lo que nos irá a la parte de atrás del pendiente y es lo que nos tapará todas las puntitas de las florecitas. Entonces, ahora vamos a montar el pendiente. ¿Qué vamos a hacer para montar el pendiente? Pues ir pegando la más pequeña, la flor más pequeña, la pegamos aquí con un puntito de silicona. La siguiente la pegamos separada porque queremos que esta de color rosa nos quede en la esquina. Pegamos la siguiente aquí, así, ¿veis? Así. Y la siguiente, la más larguita, la pegaremos justo aquí, ¿veis? Así. Las vamos a pegar así. Ahora las vamos a pegar así con la silicona. Lo que voy a hacer es, ya que estamos, la voy a pegar así, todas juntitas. Le pongo aquí la silicona. ¿Veis? Tapo esto, tapo esto. Y aquí ya la vamos a pegar. Mirad. Aquí nos queda ya nuestro pendiente. Mirad qué monada. ¿Veis qué bonito? Y por detrás nos queda también bien acabado. Y ahora aquí, de aquí es de donde vamos a poner el gancho. Quiero que tengáis en cuenta que cuando montéis el otro pendiente, esta parte de aquí es la que nos da a la cara. Si queréis que os dé el color rosa a la cara, en este otro pendiente también vamos a poner la flor de color rosa aquí. Por lo contrario, si queréis que os dé en la cara el color verde, en el otro pendiente montaremos el verde aquí y el rosa aquí. ¿Vale? Bueno, pues ya una vez explicado esto, ya veis que ahora lo único que nos queda es poner el enganche. Aquí tengo el enganche del pendiente. Vamos a abrir esta parte con las alicates estas. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a intentar unir el verde y el rosa, pero así. Aquí está. ¿Veis? Una vez unido, vamos a cerrarlo. Y ahora ya tenemos el pendiente. Mirad qué monada. ¿Veis qué bonito ha quedado? Aquí. Nos queda perfecto. Una monada ha quedado el pendiente. Bueno, pues ya sabéis, otro pendiente más para estrenar y nos vemos en el próximo vídeo.